Victoria del Español frente al Betis en el Real Club Deportivo Español Stadium, en un partido que fue muy insulso durante toda la primera mitad, donde prácticamente no hubo ocasiones de goles ni por parte de uno ni por parte de otro. Tuvo que llegar la segunda mitad el Betis, intentarlo un poquito más, y el Español también viendo más huecos del Betis en la defensa, intentando pillar en alguna contra al conjunto de Víctor Sánchez del Amo. Tenía que abrirse el marcador de penalti en el minuto 78, lo transformaba Rubén Castro, lo cometía Javi Fuego sobre Tony Sanabria. Un Javi Fuego que se acabaría quitando ese peso de haber cometido el penalti en el minuto 87, cuando en una jugada de balón parado y tras un rechace de la defensa del Betis en el punto de penalti, acababa empalando la pelota para meter el gol del empate a uno, que significaba meter nuevamente en el partido al Español y darle esa última oportunidad al equipo de Quique Sánchez Flores, que movió el banquillo, perdón, y que sacó a José Antonio Reyes. Un futbolista tan decisivo cuando era sevillista en los derbis contra el Betis, y tan decisivo nuevamente hoy. En el minuto 90, tras una gran jugada personal, después de recortar con la pierna izquierda, golpeaba de manera seca, contundente, el balón con la pierna diestra y se colaba por la escuadra de Antonio Adán, poniendo el definitivo 2-1 en el minuto 90, llevando la alegría y la locura a las gradas del Real Club Deportivo Español Stadium. Por lo tanto, victoria periquita en extremis gracias a ese gol y esa remontada con el tanto de José Antonio Reyes Calderón, 2-1 frente al Betis.